disculpen la demora, hemos tenido unos pequeños problemas técnicos, pero quería darles la bienvenida a su programa Seguridad Vial, Nuestra Tarea. Nosotros, como les habíamos comentado y se los había comentado también seguro mis amigos que se encuentran allá, Leslie y Joe, con los alumnos del quinto año del Colegio Sorana de Los Ángeles. Nos gusta compartir temas relacionados en tránsito, transporte, movilidad urbana y seguridad vial. Hoy vamos a hablar un tema muy importante e interesante que es movilidad sostenible. Para eso estoy acompañada de Francesca Meyer, que es coordinadora ejecutiva de Perú Green Building Council, y nos va a compartir un poco acerca de movilidad sostenible. Muchísimas gracias, Stephanie, y muchísimas gracias a TVIAL nuevamente por la invitación. Siempre es un gusto poder venir y hablarles un poco del tema que espero poder motivarlos hoy a ser un poco más sostenibles y sobre todo en tema de movilidad. Como lo comentaba Stephanie, yo soy actual coordinadora ejecutiva de esta organización que se llama el Perú Green Building Council o Consejo Peruano de la Construcción Sostenible, que buscamos cambiar la manera en la que todos los peruanos diseñamos, construimos y finalmente operamos nuestros edificios y nuestras ciudades, ¿no? Y con ciudades, obviamente, el tema de movilidad es uno de los temas más importantes, sobre todo en nuestro país y sobre todo en este distrito. Justo ahora hablamos de movilidad sostenible. ¿Algunos ejemplos que les puedas dar a los chicos de quinto año para que puedan practicar este tipo de movilidad? Sí, claro. Hay muchas formas de tener movilidad sostenible. Creo que antes de hablar de la movilidad sostenible podríamos hacer una pequeña reseña de qué es sostenibilidad. Sí, para que puedan ejemplificarse mejor. Exacto. Y así puedan tener como más nociones de qué, para qué sirve la sostenibilidad. Exacto. En realidad la sostenibilidad es un estilo de vida, ¿no? Es la forma de hacer las cosas, es hacer desarrollo, actitudes, actividades, tomar decisiones, siempre pensando en beneficiar a las personas, al medio ambiente y, por supuesto, a la economía, ¿no? Tiene que ser sostenible, igual rentable, ¿no? No puede ser algo totalmente aislado de uno de esos tres componentes. Si hablamos del tema de movilidad, que es muy importante, tenemos que buscar soluciones que nos beneficien a nosotros como personas, a ustedes como alumnos, que beneficien a la ciudad y, por supuesto, también que beneficien a la economía del país. Hay muchos ejemplos de tener movilidad sostenible, ¿no? Algunas de las cosas que estamos viendo puntualmente en nuestro país es, obviamente, todo el fomento y el incremento en el uso de la bicicleta como un medio de transporte alternativo. Es algo muy positivo para todos, para el medio ambiente, para nosotros por temas de salud y economía, ¿no? Cuesta menos que un vehículo, la gasolina no nos cuesta. Claro, hay temas de seguridad y a veces la distancia hace que ir en bicicleta no sea la opción número uno, ¿no? Pero hay otras formas, ¿no? No solamente ir en bicicleta y caminar es lo único sostenible. A veces tomar el vehículo, tomar el carro es la única solución que tenemos, pero buscar maneras de mitigar nuestro impacto, ¿no? Tomar transporte público cuando podemos, porque como sabemos, un bus ocupa el espacio tal vez de dos carros, pero la cantidad de gente es... Claro, es cuatro veces o cinco veces. Sí, hasta más, inclusive más. Y lo mismo con vehículos pequeños, ¿no? Si de repente tenemos la necesidad de ir a un vehículo pequeño, lo que podemos hacer es hacer los famosos pools, ¿no? En el cual te juntas con gente que va al mismo lugar, o tal vez no al mismo lugar puntualmente, pero la misma ruta y van juntos, ¿no? De paso que es el camino un poco más ameno, no reniegas por claro, el tráfico vas solo. Con tus amigos, quizás. Exacto, sobre todo al colegio, ¿no? Es muy interesante lo que nos explica. Bueno, recordarle a los chicos del quinto año de secundaria del Colegio Sorana de Los Ángeles que estamos hablando acerca de movilidad sostenible. Y para eso, Francesca nos ha explicado un poco qué es sostenibilidad, para qué nos sirve, en qué nos ayuda y cómo podemos practicarla. También sería muy interesante poder saber. Francesca, yo sé que todos los chicos del quinto año están atentos, pero quisiera decirles que si ustedes tienen algún tipo de duda, no se olviden de acercarse a nuestros compañeros, a Leslie o a Joe. Nosotros acá estamos gustosos de poder responderle cualquier pregunta que ustedes tengan. Quiero mandarle un saludo especial a la profesora Hilda Palomino, que nos está acompañando y les están ayudando a todos los chicos para que puedan entender más acerca de movilidad sostenible. Estábamos hablando de los tipos de transporte que podríamos tener, cómo nos podríamos movilizar y a la vez cuidar el medio ambiente. Exacto. Un ejemplo también muy importante que nos has dado es el incremento de el uso de la bicicleta. Exacto. Porque, ¿en qué beneficios tendría usar este medio de transporte?
Sí, definitivamente, si hablamos de movilidad sostenible, el método más sostenible es la bicicleta, ¿no? Es un método que no genera emisiones tóxicas al medio ambiente, es un método que a nosotros como personas nos hace ejercitarnos físicamente, lo cual es muy bueno para nuestra salud. Es un método también que libera el tráfico, ¿no? Libera la congestión vehicular, porque nuevamente, en donde hay un vehículo con una persona o tal vez dos personas, pueden entrar 6, 7, 8 bicis, dependiendo del tamaño de la bici, ¿no? Si tiene carretilla, de bici doble, qué sé yo. Es una muy buena solución. Y para los más flojos, porque siempre hay, también hay bicis eléctricas, así que... Hay todo tipo de solución. Exacto. Una de las cosas que quizás los chicos de quinto secundaria se preguntarán, no hay muchas ciclovías, entonces ¿cómo podría dirigirme quizás de mi casa hasta el colegio si tengo miedo a estar inseguro? ¿Qué solución podríamos darle a este problema? Ese es un tema muy importante, y de hecho es un tema que se ha tocado bastante en las diferentes campañas electorales de hace unos días, y es que sí, efectivamente se promueve el uso de las bicicletas, es un medio de transporte alternativo, sostenible, es muy sano, es muy bueno y todo, pero no tenemos la infraestructura para que la gente lo pueda hacer de manera segura y de manera confiable. Con confiable me refiero a decir, yo sé que me voy a demorar tanto tiempo en llegar acá y no van a haber circunstancias de seguridad que me impidan llegar a la hora que tengo que llegar o qué sé yo, ¿no? Lamentablemente la forma de hacerlo es, cuando no hay ciclovías, debemos ir siempre por el carril vehicular. Lo peor que podemos hacer es ir por el carril peatonal. Eso es muy peligroso, claro, porque realmente estás poniendo en riesgo la vida de los peatones, que no es... Es un poco raro, ¿no? Porque uno diría, oye, pero estás poniendo en riesgo la vida del ciclista si lo mandas por la vía, claro, vehicular. Los carros van a toda velocidad y quizás no los ven, los pueden atropellar. Pero de acuerdo a normativas internacionales, la bicicleta debe ir en el carril vehicular. Sin embargo, claro, a veces no hay ciclovías que nos permiten hacerlo de manera segura. Entonces, en realidad es una pena, ¿no? La solución realmente es tener mucho cuidado, hacerlo de manera adecuada, pero pedir, ¿no?, a nuestras autoridades, pedir a nuestros nuevos alcaldes, a nuestros nuevos regidores, pedir a las nuevas personas que están a cargo, ok, sí, tú me promueves que use la bicicleta, pero dame las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Si no tenemos una ciclovía, realmente, para ser muy honesta, es muy difícil que la gente lo haga. Yo, por ejemplo, me encantaría ir en bicicleta a mi oficina, pero tengo que cruzar 3 distritos, los cuales no tienen ni una interconexión de ciclovía, entonces tomo el riesgo de cruzar una carretera y una avenida sumamente congestionada y a ver si llego viva, ¿no? Y también el tiempo, porque claro, pasar 3 distritos no es igual en ir en una bicicleta que quizás ir en un carro. Que por el tráfico ya es más rápido, pero... Otra alternativa muy interesante y que se ha visto hace en el último mes es la implementación del bus eléctrico en el distrito de San Isidro. Sí. ¿Nos podrías dar un ejemplo? Y más o menos que nos estabas comentando anteriormente que justo habías trabajado con esta empresa, entonces sí, te permitía saber un poquito más de este tema. Sí, la empresa Engie, que es la empresa que ha desarrollado este proyecto muy interesante del bus eléctrico, tiene el bus eléctrico y tiene un carro eléctrico también, lo que lo hace genial, más divertido. Ellos trabajan con nosotros, son empresas asociadas a nuestra organización y tienen una gran meta de cambiar la manera nuevamente en la que se diseñan, se construyen, se operan las cosas, enfocados todo el ahorro energético. Una de las formas que están llegando a esta meta es la introducción de las tecnologías de movilidad eficiente con energías renovables, ¿no? En este caso, ellos tienen el bus eléctrico. Este es un bus eléctrico que va por el distrito de San Isidro, tiene ciertas rutas, conversamos que tiene una ruta escolar, lo cual es genial, claro, también sería... Es algo novedoso, porque y genial, imagínate implementar esa... En todos los distritos, en, claro, todos los una colegios. Movilidad especial para los colegios, ¿no? Exacto. En horarios especiales y que solo los puedan llevar y los puedan traer de exacto, una manera segura y sobre todo cuidando sostenible, el medio ambiente, ¿no? Y la particularidad de este proyecto puntual es que el bus se recarga en sus oficinas con paneles solares, lo que lo hace aún más interesante. Eso no lo ves en el bucecito, pero nosotros, claro, que hemos ido varias veces a las oficinas, tienen los paneles solares y te cargan ahí. Entonces le dan, es el círculo perfecto de sostenibilidad en esa solución y es algo que se podría implementar en otros distritos, ¿no? Al final de cuentas, lo que tratamos de evitar son las emisiones, pero buscar también la comodidad y la seguridad de los usuarios. No nos podemos olvidar componentes de seguridad. Y cuando tienes un bus, por ejemplo, que va en el mismo distrito con una ruta ya fija, ya más o menos puedes tener un tiempo confiable, evitas el tráfico, vas en un vehículo que no contamina. Es positivo por donde lo ves, ¿no? Y obviamente es un proyecto que se debería replicar en los diferentes distritos, diferentes empresas deberían tomar esta iniciativa. No es fácil porque debes de contar con cargadores
eléctricos, en infraestructura, pero ya en diversos países se está haciendo. En Estados Unidos, en el distrito, pero en el estado de Atlanta, hay una carretera que tiene una parte de la carretera, donde, así como por así decirlo, auxiliar, que los carros pueden salir y pueden cargar sus vehículos eléctricos, ¿no? Cada cierto metraje, ¿no? Entonces, eso te lo hace más viable, porque hoy en día los vehículos eléctricos tienen cierta cantidad de metraje. Creo que, por ejemplo, si sales de Lima, puedes ir hasta Pucusana y de vuelta y ya está. Pero la idea también es que hay un trabajo en conjunto, ¿no? Estas empresas que innoven en vehículos que puedan lograr distancias más largas, sean más eficientes con la carga, con la cantidad de energía que usan, y también las entidades empezar a promover la implementación de cargadores eléctricos para que se puedan poner más buses eléctricos, carros eléctricos, bicicletas eléctricas, lo que se busque, que minimices el impacto que un vehículo convencional puede generar al medio ambiente, ¿no? Claro, más que todas las consecuencias que trae con el impacto, sí, ¿no? Definitivamente. De la contaminación, porque vemos que nosotros tenemos un parque automotor de más de 50 años que siguen circulando en las calles. Entonces, estos nuevos métodos, ¿no? Estos nuevos medios de transporte son muy importantes poder utilizarlos. Bueno, quiero invitarle a todos los alumnos del quinto año que nos están viendo del Colegio Sorana de Los Ángeles que nos sigan a través de las redes sociales como TVIAL Oficial. Nosotros tenemos un montón de temas muy importantes acerca y relacionados a transporte, a tránsito, a movilidad urbana, seguridad vial, y ustedes pueden encontrar toda esta información a través de TVIAL Oficial. Nosotros emitimos en vivo, transmitimos a través del Facebook, a través de la página del gobierno, pero también nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Instagram, como Twitter y en YouTube, porque todos estos programas son grabados y subidos posteriormente, así que no se olviden de buscarnos porque nosotros tenemos temas muy importantes que compartir, no solo con ustedes, sino también con sus amigos, con sus familiares, y así esta información pueda llegar a más personas. Justo estábamos hablando, Francesca, acerca de cuáles son los beneficios que podría traer, pero ¿cómo se podría financiar? ¿Cuál sería el mejor ejemplo que nos podrías dar? Justo nos mencionabas otros países que han tomado esa iniciativa, pero ¿cómo nosotros podríamos implementarlo? Esa es una pregunta sumamente complicada, pero la verdad que sí, es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Los países que han desarrollado ese tipo de iniciativas han empezado exactamente como el bus de Engie. Ha sido una iniciativa privada de una empresa en su mayoría transnacional que viene con fondos y hace un proyecto. A la gente le gusta, a la gente le ve el beneficio, le funciona. Claro, hay un periodo de prueba. Exacto. Siempre. Como es el que está pasando ahora. Que son unos meses, si no me equivoco, sí, 6 meses. Son ciertos meses. Sí. Y después de eso se hace como un estudio. La idea es hacer un estudio. La idea es impactar a la mayor cantidad de personas para que el estudio refleje la necesidad y el gusto de las personas por este proyecto. Y luego esta empresa privada, generalmente del apoyo de un municipio, puede decir, mira, hicimos este proyecto, estos son los resultados, estos la gente impactada y de ciertos resultados positivos, invertamos conjuntamente, ¿no? Lamentablemente no es un tema aislado solo de los gobernadores o los regidores o la municipalidad, ni tampoco aislado del sector privado. Es una conversación entre ambos que a veces no es lo más fácil, pero es lo necesario y la única forma que funcione realmente. Y, por ejemplo, ¿existe algún plan sostenible dentro de Lima, dentro de Callao, dentro de, no sé, de cualquiera de estas jurisdicciones dentro del Perú, ¿no? Que está actualmente siendo elaborada, se está funcionando. Hay componentes de sostenibilidad realmente dentro de los diferentes planes de los diferentes municipios. Sin embargo, no hay un plan integrador masivo. No es como que hay un plan que te dice... Para bueno, todos. Así. Exacto, que integre todo lo que tienen que hacer en conjunto y haga una medición y haga un trabajo en conjunto. Lamentablemente no hay. La idea es que haya, sí sé que se estuvo hablando de la reconstrucción con cambios enfocados a sostenibilidad, pero está un poco no tan maduro ese tema. Y sí creemos que también es necesario que para que el país crezca en temas de sostenibilidad de diferentes municipios, de diferentes regiones, es que debe haber una conversación entre ambos distritos, entre los alcaldes, entre los ciudadanos también, entre las empresas privadas que están en los diferentes distritos. Para saber también las necesidades de todos los ciudadanos, porque exacto, a veces no van acorde con muchas las cosas veces que eligen. Bueno, y también quisiera preguntar si se puede mejorar la movilidad sostenible sin restringir el uso de otros tipos de
de transporte. Claro, por supuesto, ¿no? Lo que te comentaba al principio, yo creo que no se trata de dejar de hacer algo por completo, se trata de, si tienes que hacerlo, que lo tienes que hacer, pero hazlo de la mejor manera, nuevamente, ¿no? Si tienes que tomar el vehículo, porque tienes que tomar el vehículo, porque no tienes otra forma de llegar, lo que puedes hacer es juntarte con algunos alumnos, compañeros, juntarte con compañeros de trabajo, qué sé yo, ir juntos, ¿no? Si todos tienen la misma ruta, de repente va a significar lo que conversábamos, levantarte 5 o 10 minutos antes y recoger a tus amigos, e ir juntos en el vehículo y regresar juntos, en vez de que hayan 5 o 6 vehículos en la calle al mismo tiempo, los 6 sufriendo el mismo tráfico, renegando. Se puede minimizar, ¿no? O sea, se puede hacer las cosas mejor sin tener que hacer un cambio drástico, una superinversión, una... La idea es hacer el cambio, ¿no? Para la larga. Una pregunta que hace un tiempo te hice es, ¿la movilidad sostenible en sí favorece al comercio? Sí, claro. La idea en realidad es, como te decía al principio, ¿no? Que la sostenibilidad tiene que beneficiar a las personas, al medio ambiente y a la economía. Y con la economía hablamos del comercio. Claro. Al nosotros ordenar todo, estamos sentando el espacio para que la gente pueda tener sistemas de transporte mucho más organizados, las cosas mucho más formales. También, si hablamos del tema de bicicleta, claro, el tema de caminar, promovemos que la gente vaya por la calle, vea comercios, de repente, no sé, lugares que nunca viste, nunca pasaste, y ahora que vas caminando en bici, los ves, puedes parar ahí, comprar algo, tomar algo. Se vuelve más como un espacio común, la calle, no, no una jungla de concreto y de cemento, ¿no? Que es lo que vemos siempre. Claro, porque quizás cuando estamos... hay tantos carros que a veces obstruyen nuestra vista. Sí, no sabemos ni dónde estamos. Claro, estamos atrapados en el medio del tráfico y quizás no vemos escapatoria. Sí. Vemos un lugar, vemos otro y están llenos de carros. Sí, y ni siquiera podemos observar si estamos cerca a un centro comercial. O sea, ¿cuántas veces dejas de ir a lugares porque hay demasiado tráfico? Imagínate, solo piensa eso, pucha, no voy a ir demasiado lejos, demasiado tráfico, y lo dejas de hacer, ¿no? En cambio, si pudieras realmente eliminar el componente tráfico, eliminar el componente pesadilla, te moverías a más lugares, irías a más lugares, generas comercio en todo Lima. Yo creo que también que muchos de los alumnos de quinto secundaria del Colegio Sorana de Los Ángeles se preguntarán, ¿cómo puedo empezar a tener una vida más sostenible, sí, ¿no? ¿Cómo empezar a implementar eso no solo en el transporte, sino también en el colegio, en la vida diaria, ¿no? Cada vez que quizás como algo, cada vez que llevo algo, voy al mercado, cada vez que compro algo. Entonces, algunos ejemplos que nos podrías dar para que todos los chicos del Colegio Sorana de Los Ángeles los tengan en cuenta. Ya, yo por ejemplo voy a empezar con las cosas que yo he hecho, ¿no? Nuevamente, no se trata de ponerte incómodo, de dejar de hacer cosas, se trata de seguir haciendo lo que quieres hacer, pero de una manera mucho más consciente, ¿no? Entonces, cada vez que yo voy a comprar, llevo mi bolsa. A veces me olvido y siento que estoy traicionando el planeta, literal, pero llevo mi bolsa, una bolsa X simple, pero la llevo. O si es que no lleve mi bolsa, tratar de tener la menor cantidad de bolsas, ¿no? Tratar de tener mi botella de agua siempre que puedo. Yo trato de no pedir cañita, porque a veces realmente ni siquiera la necesitamos. Bolsa, si no la necesito, no la pido. Trato de caminar cuando puedo, realmente a veces no, pero cuando puedo trato de caminar. Y son pequeñas decisiones, pequeñas cositas, pero creo que lo más importante es informarse sobre lo que está sucediendo alrededor de ustedes. Por ejemplo, yo sí me informé que en mi distrito había un camioncito que pasaba y recogía la basura y hacía reciclaje. Entonces averigüé y obligué que mi casa se recicla. Entonces papel, chapitas, botellas de plástico y vidrio, porque sabemos que el camioncito pasa los martes a las 11 de la mañana, ¿no? Claro, entonces, o reciclar papel, justo lo que decías, claro, porque cuando están en el colegio, mayormente, todo lo tienen en hojas, fotocopias. Exacto. También en la universidad, porque ustedes están a puertas de salir ahora que ya prácticamente ya estamos a fin de año y se van a dar cuenta que tienen muchos trabajos que hacer, sí, y en eso muchísimo, se acumulan de muchos papeles que podrían aprender a reciclarlos, como nos decías. Y también reducir, ¿no? Si muchas veces no necesitamos realmente el papel, o sea, si tenemos que, qué sé yo, leer un libro y está disponible en PDF online, en la computadora, en qué sé yo. El celular, podríamos o del mismo celular, a veces realmente sí, no necesitamos tener todo impreso, ¿no? Eso también, esas pequeñas decisiones de, ok, ¿realmente es necesario esto? O cosas tan tontas, ¿no? Realmente es necesario cambiar mi celular cada cierto tiempo cuando me funciona perfecto y yo sé que el otro está mucho más chévere, pero ¿necesito cambiarlo? Esas cositas a veces no las pensamos, ¿no? Y son difíciles, pero ahí es donde tenemos que trabajar. Y también, por ejemplo, con los alimentos, que es una parte muy importante. ¿Cómo podríamos empezar a ser más sostenibles? Con los alimentos también es tener un poquito más de conciencia sobre qué estamos consumiendo, cómo lo estamos consumiendo. Por ejemplo, si vamos a comprar frutas,
a veces te dan las frutas ya embolsadas, ¿no? Entonces, para mí eso es la cosa más tonta, cuando en realidad la fruta simplemente la agarras, la pones en la bolsa y ya está, la limpias y te la comes, ¿no? Entonces, escoger las cosas correctas. Y también cuando eliges las cosas correctas, cuando la gente deja de consumir lo que no es sostenible, lo que tiene empaques, demasiados empaques, o lo que tiene tal vez, qué sé yo, no es tan sano o tan sostenible, lo dejan de traer, lo dejan de producir y limpiamos un poco el mercado, ¿no? Con la comida es un poquito más difícil, ¿no? Porque entra todo el tema de orgánico, de qué es bueno, qué es malo, qué me gusta, qué no me gusta, vegetariano, vegano, no sé qué. O sea, yo, por ejemplo, no soy vegetariana ni vegana ni nada, ¿no? Como todo, pero trato de comer lo más que pueda de moderación de las cantidades para hacer un balance. Y sí trato de ser sostenible en lo que, en la forma en la que tengo mi comida, ¿no? O sea, no, como te digo, no va a llevar una bolsa para meter una bolsa de cosas, ¿no? O sea, trato de tener un poco más de cuidado en ese sentido. Volviendo al tema de movilidad sostenible, justo también hablamos que a veces nos demoramos muchas horas en el tráfico, ¿no? ¿Cómo cree que podría ser una solución, más que todo, no a nivel individual, sino a nivel de toda la comunidad, para poder reducir quizás estas horas que nos tomamos al momento de dirigirnos hacia un lugar? ¿Cómo podríamos empezar a practicar movilidad sostenible, quizás con un sistema integrado de transporte? Quizás, ¿cuáles serían las opciones que nos podrías decir, Francesca, para que más o menos se puedan ejemplificar los chicos del quinto año del Colegio Sorana de Los Ángeles y que tengan en cuenta estos temas, ¿no? Yo creo que la mejor solución realmente es mirar al vecino, y con el vecino me refiero a nuestros países vecinos. Brasil, la ciudad de Curitiba, que lo hemos conversado la vez pasada también, en Colombia, la ciudad de Medellín. Buscar ejemplos de ciudades que estén haciendo las cosas bien y replicar. No se trata de copiar, se trata de replicar lo bueno. Se trata de ver, ok, ellos tenían este problema, lo solucionaron así, funciona así. Es mucho de transporte integrar diferentes tipos de transporte, ¿no? Por ejemplo, lo que conversábamos hace varios meses, de una misma tarjeta que te sirve, qué sé yo, para sacar una bici y luego tomar el tren y luego tomar no sé qué, y hasta la misma tarjeta te da crédito para la taxi de aplicación, no sé. O sea, tener un sistema integrado realmente de transporte, ¿no? Como país tenemos que buscar más trenes, tenemos que buscar más buses estilo metropolitano, tenemos que buscar más ese tipo de transporte. Nosotros como Stephanie y Francesca podemos hacer un poco, ustedes como alumnos pueden hacer otro poco, pero todos juntos podemos hacer mucho más, ¿no? Cuando la gente empieza a pedir, cuando la gente empieza a exigir algo, es que empiezas a generar la necesidad, y cuando hay la necesidad se empieza a generar la solución, ¿no? Es la única forma, en verdad, creo. Claro, justo nos mencionabas el caso de Medellín, por ejemplo, sí, en Colombia, que unos utilizan la misma tarjeta no solo para ir en bus, sino también te conecta con el tren y a la vez también te conecta con el teleférico, porque ellos tienen un sistema más moderno que el de nosotros, pero todo lo pueden implementar. ¿Tú crees que podría ser posible que se pueda implementar en corto plazo o a largo plazo acá en nuestro país? Definitivamente. No es fácil, ¿no? Es cuestión de sentar a todos los representantes en la mesa y decirles, miren, este es el beneficio. Integrémonos, ¿no? Tengamos planes, tendremos rutas definidas, hagamos una propuesta y o sea, sí, no es difícil, pero tampoco es fácil. Lo difícil es juntar a todos los representantes y que se quieran conversar entre sí. Luego ya es fácil, ¿no? Luego para la gente es facilísimo, ¿no? La adaptación no va a ser nada difícil, va a ser algo de hecho bueno para ellos. Quiero mandar un saludo especial a Helen, a Sebastián, a Stephanie, que nos están viendo y que están muy atentos. Y también justo están todos los alumnos de él, justo lo estamos viendo en pantallas, que están haciendo sus apuntes y tenemos de fondo, Francesca. Así que ya saben, chicos, es un tema súper importante que nosotros lo podemos empezar a aplicar desde casa, ¿no? Y en transcurso de días, yo creo que quizás el primer día se nos podría hacer un poco difícil, sí, el segundo día, el tercer día, pero ya después de unos días de repetir esas acciones, creo que ya se nos queda como costumbre. Y te da satisfacción. Yo creo que definitivamente te da una satisfacción que no se puede escribir, ¿no? O sea, no es algo tan físico, no es algo tan tangible, pero estás ayudando al medio ambiente, estás ayudando a tu casa, que al final es el planeta, ¿no? Te da un sentimiento acá de hacer las cosas bien. Te sientes bien, no solo por ti misma, sino por los demás. Sí, porque sí, te sientes orgullosa. Cuando piensas en movilidad sostenible, en sostenibilidad, no solo piensa en lo que está pasando ahora, sino piensa mucho en lo que puede pasar en el futuro. Exacto. Es más que todo
en las personas que van a, quizás no nosotros directamente, pero las consecuencias las van a pasar nuestros hijos, nuestros nietos. Y es que nosotros somos el futuro, esa es la verdad, ya ese es el futuro, ¿no? Y tenemos que pensar siempre que lo que es ahora es lo que debe ser, y tenemos que, sí, pensar en el futuro largo plazo, pero también pensar en el futuro el mañana. O sea, mañana, miércoles, es futuro también, ¿no? Entonces, tomar acción ya, no decir, bueno, en un futuro, ¿no? Sino ya. Entonces, aprovechar, si ustedes viven cerca, quizás al colegio, a su centro educativo, pueden salir unos minutos antes sin necesidad de tomar, por ejemplo, el transporte y empezar a caminar, porque esos beneficios no solo ayuda a reducir la contaminación sin usar tantos carros, sino también son beneficios personales. Tú cuando caminas en las mañanas tienes más salud, sí, ahorras dinero, entonces llegas más temprano. Sí. Hay muchas soluciones. Quizás es despertarse unos minutos antes, pero en realidad tiene muchos beneficios, sí, a nivel personal. Justo también quería referirme a las personas que están al fondo, ¿no? Al fondo del salón, que están con nuestros amigos Leslie y yo. Van a hacer una pequeña exposición acerca del tema. ¡Ay, qué porque éxito! Es muy importante que puedan decir a sus compañeros, ¿no? Qué es movilidad sostenible, qué beneficios tiene. Hemos dado un montón de ejemplos acá mientras hemos estado conversando para que ellos tengan en cuenta. Pero para las demás personas, Francesca, ¿les podrías volver a comentar cuánto tiempo se demora implementar, por ejemplo, estas cosas y los beneficios, más que todo, que traería la movilidad sostenible en la vida, no solo de cada uno de los alumnos, sino en comunidad? El tiempo en realidad va a ser relativo, ¿no? Va a depender de qué tanta disposición de colaboración hay entre las entidades de sector público y privado, ¿no? Puede ser algo tan rápido como un año, puede ser algo tan lento como 5 años. La idea es que sea lo más rápido posible, ¿no? Pero va a depender bastante de qué tan buena la colaboración es. Y los beneficios son inmensos, ¿no? O sea, está el beneficio de salud, hay menos aire contaminado, caminamos más, eso significa más deporte, más bicicleta, más deportes, mejor salud física. También la contaminación sonora, es algo que no pensamos, ¿no? Pero constantemente venimos escuchando las bocinas de los vehículos, de los buses, de todo el mundo, ¿no? Y los gritos. Y la amargura, el simple hecho de estar todo el tiempo amargados, molestos por este tráfico horrendo. Y creo que el mejor beneficio, y este es algo que es imposible tangibilizarlo, pero es el beneficio del tiempo. O sea, el tiempo que ganamos es realmente oro. Muy importante que ustedes, chicos, los tengan en cuenta, porque nosotros lo podríamos aplicar en el día a día, no solo un día sí, un día no, quizás si lo practicamos a nivel de todo, no solo de las cosas que, cómo nos movilizamos, sino también de las cosas que comemos, de las cosas que realizamos, podríamos tener un mejor, nos podremos sentir mejor, no sí, solo individualmente, sino también para nuestras generaciones. Bueno, quiero mandar un saludo especial a todos los alumnos del quinto año del Colegio Sorana de Los Ángeles que han estado con nosotros, a Desdia y Joe, que han estado siempre apoyándonos, las recomendaciones de utilizar movilidad sostenible. Movilidad sostenible puede ser el uso del bus eléctrico, como nos estaba comentando Francesca, también el uso de la bicicleta. Recordarles que hay varias comunidades que ahora último están más buscando a grupos, ¿no?, de diferentes distritos para empezar a hacer recorridos, para empezar a hacer visitas guiadas, para poder ir no solo juntarse, por ejemplo, todos los que son de quinto año del Colegio Sorana de Los Ángeles, todos los que son de primer grado, juntarse entre sus compañeros y poder ir acompañados, hacer visitas guiadas. Es muy interesante porque no solo ustedes pueden compartir con sus familiares, con sus amigos, sino también ustedes pueden aprender más y pueden aplicar esto en sus vidas. Así que esas son las recomendaciones que yo les daría. No se olviden de seguirnos a través de las redes sociales como TVIAL Oficial. Nosotros tenemos temas muy importantes para compartir con ustedes relacionados al transporte. Nosotros igual tenemos toda una parrilla de programación de TVIAL, donde ustedes podrán encontrar temas muy importantes de salud, ¿no?, también de cultura, todo lo que es psicología. Entonces, invitarlos nuevamente a que nos sigan a través de TVIAL Oficial. Francesca, más que todo, agradecerte por la compañía, por poder compartir tus conocimientos con todos los alumnos. Algunas recomendaciones finales para los que nos están viendo, por favor. En realidad, bueno, los invito a todos también a seguir al Perú GBC. Estamos como literal @PerúGBC en todas las redes sociales.
Capacitarse, ¿no? Tratar de buscar información, buscar ejemplos, buscar tips, buscar información y capacitarse es la mejor recomendación que puedo dar. En realidad, hay tanto que está sucediendo alrededor del mundo, tanto que está sucediendo en nuestro mismo país, misma ciudad, que es cuestión de sentarse y empezar a ver todo lo que está pasando y cómo podemos absorberlo y a qué le podemos sacar el provecho, ¿no? Bueno, agradecerte nuevamente por habernos acompañado hoy. Entonces, no se olviden de seguir a TV Vial Oficial. Nos vemos en el siguiente programa de Seguridad Vial, Nuestra Tarea. Muchas gracias.